Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. El día de hoy seguimos hablando de procesos markovianos, pero ya un poco vamos a aterrizar en el gating markoviano. Ya estuvimos hablando un poco en general la vez pasada y esta vez vamos a ver algunos resultados que tienen que ver con canales dependientes del voltaje y canales que tienen hasta dos estados cerrados y uno abierto, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón, vamos a ver qué tanto podemos hacer y probablemente hoy sí nos dé tiempo de ir a la computadora, pero si no, lo hacemos en la siguiente sesión. Ok, entonces vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, vamos a llamarle C a los estados cerrados y O a los estados abiertos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de canales dependientes de voltaje, la idea es que tenemos una probabilidad de que de cerrado pase abierto, que esa le vamos a llamar alfa, ¿no? Se parece a las alfas y a las betas del Hodgkin-Huxley, y a la de regreso le vamos a llamar beta igual del voltaje, ¿no? Beta, esto, Bm es el voltaje, el potencial de membrana. ¿No? Entonces, las dos probabilidades dependen de del voltaje de membrana y alfa de Bm va a ser de la forma una A0 por E a la TBM. Es decir, esta depende de... Perdón, aquí alfa 0. Esta pues va a corresponder con la ecuación diferencial alfa punto igual a... T por alfa, ¿no? Que, bueno, mejor pongámosle K para que no se confunda con la T del tiempo. Algo así, ¿no? Igual la beta es algo parecido, ¿no? Ok. Bien. Entonces, un ejemplo de este tipo de canales son los canales de sodio, ¿no? Ya habíamos visto. En los canales de sodio vamos a tener dos estados abiertos. Podemos tener lo que se llama el modelo CCO o el modelo COC. Tenemos entonces los modelos CCO y COC.
El CCO básicamente es C1 va a dar a C2, se regresa con una tasa A minúscula, B minúscula, y este va a dar al abierto, y el abierto se puede regresar al C2, ¿no? Con tasas C y D. El COC es, tenemos un abierto, el abierto se abre, perdón, un cerrado, el cerrado se abre, este puede regresar, y este de aquí se cierra, pero a otro estado distinto, ¿no? Digamos que estas tienen probabilidades F, G y H. Ahora, hay un modelo más general que los engloba a los dos, que es el modelo loop, ¿no? Que es tener la posibilidad de ir y regresar de todos esos estados. Es decir, no nada más del C2 va a pasar al O, o del C1 al O, sino que los tenemos combinados, ¿no? Entonces tenemos el C1, el O, el C2, y tenemos este loop, ¿no? Este enlace triple. Este es el modelo loop, o el COC loop, ¿no? Ok. Ahora fíjense, bueno, este vamos a darle probabilidades A, B, C, D, E, F para que correspondan con las otras. Y bueno, ¿cómo es la matriz generadora de este modelo? Entonces esta Q, vamos a decirle la Q del loop. Esta tiene entradas menos D más E, F y C, E, D menos A más F, A, B y menos B más C, ¿no? La distribución, ¿cómo es? Entonces, la distribución para el estado abierto, la FO del modelo loop para el TO es igual a alfa por E a la menos A T0, ¿no? Y para el estado cerrado en este modelito tenemos, esto es como una J mu 1 e a la menos mu 1 tc más una K mu 2 e a la menos mu 2 tc. Ahora, ¿quiénes son J y K y quiénes son las mus? La mu 1 y 2 son cosas de la forma 1 medio por gamma más menos gamma cuadrada menos 4D a la 1 medio. Estos de aquí no son más que los valores propios de la Q loop, ¿no? La K y la J son estos parámetros. J es igual a beta sobre alfa menos mu 1 sobre mu 1 menos mu 2. Y K es igual a mu 1 menos beta sobre alfa sobre
1 menos mu 2. Ok. Además, vamos a llamarle alfa a D más E, beta a CD más EF, gamma a más B más C más F, y delta es AC más BF más CF. Entonces la Q-loop la podemos transformar en una matriz S de la forma 1, 0, 0, 0, X, 1 menos X, 0, Y, 1 menos Y, ¿no? Y ya esta matriz pues sí cumple que es estocástica de entrada y además es bastante más sencilla. Esta matriz S va a tener la propiedad de que Q-loop la podemos escribir como S inversa por cierta Q por S. La Q esta que está aquí en medio una Q transformada, que podemos llamarle Q gorro, la podemos transformar usando S y conjugando por Q. Haciendo estas cuentas, tenemos lo siguiente. Tenemos A gorro igual a A por 1 menos Y más B por 1 menos X, menos F menos C por 1 menos X por 1 menos Y, todo eso sobre X menos Y. B gorro es AY más BX más F menos C XY sobre X menos Y. C gorro es CX menos FY sobre X menos Y. D gorro es D más E menos E X más DY. E gorro EX más DY. Y F gorro es F menos C más CX menos FY sobre X menos Y. Me voy a quitar como la otra vez, para no estorbar tanto, voy a cambiar de lugar. Ok, y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos esa transformación. Ahora con esas podemos escribir X igual a F menos C sobre F gorro menos C gorro, Y igual a C menos C gorro, esta también es C gorro, F gorro menos sobre F gorro menos C gorro, con C gorro distinto de F gorro. Ok. Entonces de esa forma podemos
ir transformando y podemos llevarnos esas A, B, C, D, E, F en simplemente a gorro, igual a F gorro cuadrada menos gamma F gorro más una delta, todo sobre C gorro menos F gorro. B gorro es igual a C gorro cuadrada menos gamma C gorro más delta, todo sobre C F gorro menos C gorro. La D gorro es beta menos alfa F gorro sobre C gorro menos F gorro. Y la E con gorro es igual a beta menos alfa C gorro sobre F gorro menos C gorro. Entonces, las ecuaciones para C y para F son redundantes en este caso y podemos reducir nuestro sistema nada más al conocimiento de cuatro de estas transformadas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que podemos transformar nuestro, porque si se fijan, nuestro sistema de 6 transiciones lo llevamos a un sistema de 4 transiciones distintas. Es decir, el loop lo podemos reducir al CCO, ¿sí? Tomando E gorro y F gorro iguales a 0, por ejemplo, ¿no? Lo podemos mandar al COC tomando, por ejemplo, A gorro igual a B gorro igual a 0, con C distinto de F, que era esto de acá, ¿no? Entonces, de esa forma, planteando una transformación de las matrices de los estados, podemos construir una una equivalencia entre un modelo y los otros, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenemos esos modelos de que son voltaje dependientes y que son equivalentes los tres, digamos, ¿no? Ahorita vamos a mencionar un par de cosas raras que tienen esos modelos, pero bueno. Ok. Ahora, como estamos en canales de sodio, pues bien, nos puede preocupar no nada más tener cerrado abierto, sino cerrado abierto e inactivado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Podríamos tener de cerrado a abierto, de abierto a cerrado, pero una vez abierto pasa a inactivado, ¿no? O bien de inactivado a cerrado listo para abrirse y aquí a abierto, ¿no? Entonces, estas dos formulaciones, digamos con una tasa, bueno, así, ¿no? Tenemos esto así. Ahora, ¿cuál es el estado que nos falta aquí? ¿Cuál transición nos falta aquí si quisiéramos
construir un modelo de estos, ¿no? Entonces tenemos el ICO, el COI, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer un, digamos, un modelo CIO loop, ¿no? Un loop CIO. Tendríamos que tener una transición de estado cerrado a estado inactivado, ¿no? Entonces, el cerrado al abierto hay de ida y de regreso. El abierto seguramente se va a ir al inactivado y el cerrado puede inactivarse directamente, ¿no? Aquí no tenemos un camino de inactivado a cerrado, por ejemplo, ¿no? Que es este de aquí, sino tenemos el al revés, ¿no? El cerrado se puede inactivar directamente. Entonces ahora sí, con estos dos, sí tenemos un ciclo, un loop CIO, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de esto? De entrada, que el estado I no puede ser absorbente porque no podemos ir del estado I al estado C, ¿no? Entonces, más bien el estado cerrado es el estado absorbente. Ok. Ahora, para terminar esta parte, quisiera comentar una propiedad más. Va a ser rápido. Que se llama la propiedad de lumpabilidad. No sé cómo traducirla. En inglés es lumpability. Y tiene que ver en última instancia con la posibilidad de considerar un sistema de estas cosas markovianas, pero agregados, ¿no? Un agregado de modelos markovianos. Y eso es interesante porque hay un trabajo interesante de un hombre que se apellida Banich. Así como suena como el detergente, pero no es con esa V, sino con B, Banich. En el que describe los modelos basados en agentes como modelos con procesos de Markov agregados, en los que la propiedad de lumpabilidad es verdadera, ¿no? Ok. Entonces, aquí qué tenemos, ¿no? Podemos, según el ejemplo que hicimos y el otro que nada más señalamos, decir cuándo dos modelos son equivalentes, siempre que tengan la misma cantidad de estados cerrados y abiertos, ¿no? La misma cantidad de los mismos tipos de estados. Ahora, vamos a decir que un modelo, un sistema, un proceso markoviano es lumpable. Respecto a la estructura de estados, aquí es decir la cantidad de estados de qué tipo y la estructura de cómo podemos de adyacencia, digamos, de los estados, ¿no? Entonces, vamos a decir que el modelo es lumpable respecto
a la partición entre abiertos y cerrados, cuando el modelo es equivalente a uno que tiene menos estados de cierto tipo, ¿no? Entonces un proceso es lumpable respecto a su estructura de estados si es equivalente a otro con menos estados, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos pensar en uno que sea equivalente a otro con menos estados cerrados o con más estados cerrados. Ok. Ahora, si se cumple esa propiedad de lumpabilidad, tenemos, según Banach, la posibilidad de que la dinámica conjunta de estos procesos agregados de Markov tenga un comportamiento emergente interesante, pero solamente cuando hay esa propiedad de lumpabilidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, déjeme pararle aquí. Y ahora sí, la próxima sesión podemos ver algunos ejemplos de procesos de Markov generales programados en Python. Y ya pasaremos entonces a discutir mejor otro tipo de modelos, que son los modelos en autómatas celulares. Entonces tendremos que hablar también un poco de la teoría de autómatas celulares. No nos vamos a tardar tanto como con esto. Y pasaremos a ver algunos ejemplos rápidos. Y tendremos que discutir un poco el modelo. Vamos a discutir el de Greenberg y Hastings. Y luego espero que nos dé tiempo de discutir el de dinámica cardíaca de Fenton y Karma, ¿no? Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.